El marco teórico surge normalmente de fuentes secundarias de información sobre las cuales se realiza el diseño de la investigación. Además, permite conocer la capacidad del investigador para realizar resúmenes y sintetizar la información. No hay normas sobre la longitud o extensión del marco teórico, pero sí las hay sobre los aspectos que debe abordar el investigador. A manera de ejemplo, Aguirre, 2005, expone que si se desean conocer las causas de la delincuencia juvenil, será conveniente aproximarse al tema desde varios aspectos, desde el plano psicológico, psicosocial, económico, legal, entre otros. También será necesario esbozar la concepción que se tiene de términos como sociedad y delincuencia juvenil, o sea, el fenómeno en estudio, porque la comprensión del fenómeno variará si se parte de apreciarlo como una conducta disfuncional, por ejemplo, que afecta a individuos impropiamente integrados a sus grupos de referencia o, por el contrario, como una expresión de una contracultura que se origina en una crisis de valores de la sociedad existente. En muchos trabajos de investigación no se presenta una sección independiente denominada marco teórico, sino que se exponen sus características en el marco de la revisión bibliográfica o en los antecedentes. En otras ocasiones, cuando se trata de una investigación en la que el marco referencial se reduce a algunas pocas proposiciones, estas pueden insertarse al comienzo del trabajo, sin merecer una aclaración mayor. Es el caso de estudios aplicados o de investigaciones que buscan extender conceptos bien conocidos o nuevos estudios.